definimos la hipertensión como aquel, aquella enfermedad en la cual las cifras de presión arterial están por encima de 140 de sistólica y por encima de 90 de diastólica o ambos componentes. Habitualmente la hipertensión no da ningún tipo de sintomatología. A veces se asocia, cuando es hipertensión severa, a mareos, dolor de cabeza, nerviosismo y hemorragia nasal espontánea. Este problema, esta aparente eh, tontería, es probablemente el proceso más prevalente que hay en el mundo, mucho más que el tabaquismo o que otras patologías, y, y a, afecta aproximadamente a un tercio de la población. En todo el mundo, el diagnóstico se hace en base a la medida de la presión. Eso significa que tenemos que ser muy, muy... Precisos en la correcta medida de la presión arterial. El tratamiento del hipertenso establecido se sustenta, yo diría, en dos pilares fundamentales. Lo que llamamos las medidas no farmacológicas, que son los cambios del estilo de vida, y lo que llamamos el tratamiento con medicamentos. Los cambios del estilo de vida se han discutido mucho, son elementales, yo creo muy bien conocidos, pero enormemente difíciles de seguir por parte de la población. El hacer una dieta pobre en sal, el perder el exceso de peso, el dejar de fumar, el pasar de vivir en un sofá sentado viendo la televisión a moverse, sea caminar, sea ir en bicicleta, eso es enormemente difícil, pero es uno de los pilares fundamentales del tratamiento. Si no hacemos eso, todos los medicamentos que nosotros podamos prescribir pierden eficacia. Si las cifras no se normalizan, que es lo que nosotros entendemos por control de la presión arterial, el riesgo es que aparezcan todas las complicaciones derivadas del exceso de presión. Estas complicaciones como son dentro de las arterias y las arterias lo irrigan todo en el organismo, pues nos van a producir manifestaciones, cambios en prácticamente todos los órganos. Lo que ocurre es que hay unos que son más notables que otros. Y los órganos fundamentales son el cerebro, el corazón, los riñones y las grandes arterias. La hipertensión puede prevenirse controlando el exceso de peso, realizando ejercicio físico y evitando una alimentación excesivamente salada y grasa ya desde la infancia. También es importante realizar periódicamente un buen control de las cifras de presión arterial. Con el tratamiento nosotros lo que pretendemos es normalizar la presión sin efectos secundarios y por tanto que el paciente haga una vida absolutamente normal pero con las cifras de presión normales. Esto hoy día se puede conseguir.